El juego de las monedas. También conocido como Sarita en Venezuela o Cupido Cupido en Colombia, es un sencillo ritual, ya algo antiguo, que hoy en día ha ganado auge en las escuelas. Según la tradición venezolana, Sarita es el nombre del espíritu vengativo de una mujer indígena que, con ayuda del diablo, puede verlo todo y contestar a tus dudas si juegas con ella. Según el punto de vista colombiano, este juego atrae algún demonio a modo de invocación. Todo lo necesario para la práctica son dos monedas de igual valor. Por seguridad y para mayor diversión, se suele jugar en compañía. Ambas monedas son lanzadas junto a la pregunta que abre el juego, iniciada ya sea con el nombre de Sarita o Cupido Cupido. ¿Puedo entrar? Hay tres respuestas posibles. Si ambas monedas muestran cara, es un sí. Si una moneda cae en cara y la otra en cruz, es un tal vez. Y si ambas monedas en cruz, es un no. Si la respuesta a la entrada es positiva, se te permite seguir preguntando. Una vez logres entrar, puedes consultar a las monedas cualquier cosa que se te responda con aquellas tres opciones, como pasar el examen, tendré pareja, mi madre se curará. Sin embargo, hay cuestiones que es mejor no realizar en este juego. Preguntas como ¿puedes manifestarte? Son consideradas riesgosas, por lo que es recomendable evitarlas. Cuando sientas que tus dudas han sido satisfechas, hay una forma de terminar el juego. Debes hacer una última pregunta, alejando el nombre del invocador, como al principio. ¿Puedo salir? Terminar es una de las razones más fuertes por la que el ritual se debe hacer en compañía. Cuando corre tu turno, solo tienes tres oportunidades para lanzar las monedas y esperar a que la respuesta sea afirmativa. Si se te es negada la salida tres veces, puedes dejar que tus compañeros continúen sus preguntas hasta que se repita tu turno. Pero si estás solo, no hay marcha atrás. Quedas atrapado. Se dice que cuando esto sucede, el espíritu de Sarita o el demonio atraído por Cupido te convertirá en su blanco. Por el resto de tus días, que ya no serían muchos, el invocado te seguirá y atormentará hasta destrozar tu mente, pudiendo llevarte así al suicidio o sencillamente bañándote en una mala suerte que sembrará tu final. Si tuvieras la dicha de salir del juego, el último paso es deshacerte de las monedas. Hay quienes dicen que al igual que un tablero de Ouija, estas siempre volverán a su dueño original y traerán la desgracia. Es por eso que debes tener cuidado, pues quien juega con el diablo nunca sale ileso.